nuestro estudio de la doctrina de Dios. Eh, pues ya hemos agotado eh, lo que tiene que ver con los atributos de Dios, la existencia de Dios, eh, la soberanía de Dios y lo último que vimos fue los nombres de Dios, ¿verdad? Esos son los... Los cuatro, las cuatro secciones que hemos abarcado acerca de la doctrina de Dios. Es, esto corresponde al segundo capítulo de nuestra confesión de fe, la confesión de Londres de 1689. Uh, bueno, claro, obviamente la confesión no abunda como nosotros hemos abundado en toda esta materia, ¿no? Pero yo he querido... De alguna manera profundizar un poco más para que podamos aprovechar mejor el material que estamos eh, exponiendo. Entonces, eh, pues ahora, y, y como parte, como la eh, última parte, se puede decir, de esta, de esta materia, de la doctrina de Dios, vamos a ver el tema, un tema que ya traído mucha controversia a lo largo de los siglos en la iglesia y tiene que ver con el tema de la Trinidad. Ese es el tema que vamos a estar viendo, abordando, eh, quizás durante unos tres, cuatro domingos aproximadamente. Bien, hermanos, pero antes de empezar, vamos nuevamente a invocar el nombre del Señor para poder ser edificados con... Su palabra. Oremos. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos aquí, Señor, uh, urgidos, necesitados de ti, como siempre. Urgidos de tu palabra, Señor, para alimentar nuestras almas y para desintoxicarlas de toda la contaminación y la basura que probablemente o seguramente hemos ingerido durante la semana. Perdónanos, oh Dios, te rogamos en Cristo. Danos mentes y corazones dispuestos para recibir tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, en el poder de tu Espíritu para recibirla, para creerla y para obedecerla. Y que el resultado de todo lo que eh, aprendamos, de todo lo que tú nos enseñas, Señor, que traiga como resultado alabanza y adoración a ti. Te lo pedimos, oh Dios, en Jesucristo. Amén. Bien. Entonces, a ver. Como les digo, vamos entonces a, a ver este tema de la Trinidad o triunidad, porque pues la palabra Trinidad precisamente viene de eso, ¿no? Viene de tres y uno. Eso significa eh, literalmente, etimológicamente, la palabra Trinidad, tres y uno. Entonces, eh, también muchos lo lo ponen así como la triunidad de Dios. Y bueno, ustedes saben de qué estamos hablando, no estamos hablando de un Dios que es trino, o sea que es eh, existe en tres personas, pero que es uno solo, no, no son diferentes dioses, no, sino que al final es uno solo, y, y bueno, no no a, a medida que avancemos vamos a ir desglosando su significado. Dice la Confesión de Londres en el capítulo 2, párrafo 3, primera parte: En este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, note cómo lo dice: En este ser divino. Eh, ¿De cuántos seres está hablando? De uno, está hablando en singular, ¿no es cierto? De este ser divino, o en este ser divino más bien, e infinito, dice que hay tres subsistencias. Entonces, noten lo interesante aquí: está hablando de un ser, de uno solo, no, no de tres seres, está hablando de un solo ser pero que subsiste en tres diferentes, en tres personas diferentes. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ok, esto solo es la declaración, ¿no es cierto? Es, es solo lo que estamos haciendo ahora, estamos declarando esta verdad. Un solo Dios significa una sola esencia. Eso significa... Uno solo, significa que este Dios que subsiste en tres personas es una sola esencia, una sola sustancia. No son estas personas, no son de diferente naturaleza, no, no, las tres personas corresponden a la misma naturaleza, a la misma esencia. Entonces es un solo Dios, una sola esencia, pero que existe en esas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, la palabra Trinidad como tal, eh, yo creo que ustedes saben, no aparece en la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo estudiamos o no? Eh, bien, M más bien eh, pienso ahora como, digamos, algunas eh, iglesias evangélicas, en fin, eh, ellos abogan en favor de la Trinidad, ellos lo creen, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, les cuesta creer en la predestinación, y eso que la predestinación sí está en la Biblia, ¿no es cierto? La palabra predestinación sí está, la palabra elección está, y, y más bien tienen problemas con, con esas doctrinas que no con la Trinidad. Pero bueno, volvemos al punto. El hecho de que la palabra Trinidad no esté en la Biblia no significa que la Biblia no hable de un ser trino, ¿no es cierto? Este, y así se pudiera hablar de, de, de otras cuantas doctrinas que no necesariamente aparece así el término. En, en las escrituras, pero que sabemos que es una realidad. Pero bueno, no, no, no voy a abundar más, solamente eh, quise traer esto como un detalle adicional. Eh, el tratar de entender por completo la doctrina de la Trinidad ha sido fuente de herejías. Eh, y sí, mis hermanos tratar de entender a un ser, a un ser que subsiste en tres personas, eso quizás para nosotros no tiene lógica o no, no tiene mucho sentido. y muchos tratando de explicar eh, dicha doctrina terminan en herejías. así que rápidamente, a manera de introducción, quiero ver o quiero que veamos unas posibles herejías que han surgido tratando de explicar la doctrina de la Trinidad que sí está revelada en las Escrituras. Entonces, en primer lugar, hermanos, tenemos el monarquianismo. El monarquianismo, también conocido por como sabelianismo y, y se, se llama sabelianismo porque eh, uno de los promotores de, este, eh, de esta explicación de la Trinidad se llamaba precisamente Sabelio. Entonces, de ahí toma el nombre sabelianismo. O modalismo, eso es un poco más contemporáneo, el modalismo. Entonces, todos estos es, todo esto es lo mismo, o sea, son términos sinónimos que enseñan o explican la Trinidad de la siguiente manera presenta a Dios como una persona que se manifiesta en tres formas diferentes. Entonces, escuchen, algunos tratando de explicar la doctrina de la Trinidad dicen, miren, Dios es un ser y Dios es una persona. Lo que pasa es que ese Dios o esa persona se revela o se manifiesta en tres formas diferentes, en tres facetas diferentes. Tratan de, de explicarlo de esa manera. E incluso, yo no sé si quizás algunos aquí, muchos, han escuchado la ilustración o, o tratando de explicar la Trinidad, dicen, es que Dios es como el agua, ¿no es cierto? Entonces, el agua puede estar en su estado sólido, ¿no es cierto? Pero también puede estar en su estado líquido, o también puede estar en un estado gaseoso. Y las tres es agua, ¿no es cierto? Las tres formas o los tres estados es lo mismo, es agua. Entonces, eh, to toman esa ilustración para tratar de explicar de alguna manera qué es la Trinidad. Bueno, pues es básicamente lo mismo, es, es una persona que se manifiesta de diferentes formas, de diferentes facetas, según o de conformidad a las circunstancias. Esta doctrina del monarquianismo fue condenada bien temprano, en los años 200 por Tertuliano y Dionisio, obispo de Roma. Entonces, esa es una herejía, mis hermanos. Decir que Dios es una persona que simplemente se manifiesta de tres facetas o de tres formas distintas, eso no es bíblico. Porque entonces, si es una persona, no puede ser la otra a la vez, ¿si se dan cuenta? Cuando el agua es sólida, no puede ser líquida, ni gaseosa, ¿no es cierto? Es sólida, punto. Y así pudiéramos decir con los otros estados. Ven, con Dios es exactamente lo mismo. Si, si Dios por un momento es Padre, entonces no es Hijo ni Espíritu. Y si por otro momento es Hijo, entonces ya no es Padre ni es Espíritu y así. No, eso es una herejía, definitivamente. Entonces, eso en primer lugar, la herejía del monarquianismo o sabelianismo o modalismo. Otra herejía que surge es el triteísmo: el triteísmo, que presenta a Dios como tres seres diferentes, aunque con la misma esencia. Escuchen esto. Ellos dicen, la doctrina de la Trinidad consiste en que Dios son tres seres diferentes. O sea, aunque comparten la misma esencia, son tres seres completamente diferentes. El Padre es un ser, el Hijo es un ser, el Espíritu es un ser diferente. Eh, aquí vemos la diferencia. El monarquianismo no distingue las personas de la Trinidad, ¿verdad? Ellos solamente dicen que es una persona que se manifiesta en tres facetas. Pero el triteísmo niega la unidad de la Trinidad. Niega la unidad de la Trinidad. O sea, ellos hablan de tres seres completamente diferentes. Es dicho sea de paso, esa es la posición de los mormones. Ellos creen. Así de Dios. Ellos hablan de un Dios trino, pero de un Dios que son tres seres diferentes. Bueno, Dios incluso ellos dicen que Dios ha creado dioses. ¿Sí? Y, en fin, eh, es toda una herejía por completo. Tampoco cabe dentro de esta categoría, la doctrina de la Trinidad. Okay, entonces ya tenemos el monarquianismo, que dicen que es una persona, ¿verdad? Niega la pluralidad de la Trinidad. Y el triteísmo, que es lo opuesto, que enseña que son tres seres diferentes o tres dioses. Y por otro lado, tenemos la doctrina del arrianismo. Arrianismo eh, se llama así porque fue popularizada por Arrio, obispo de Alejandría, en el 319. De ahí toma su nombre, arrianismo. Eh, esta doctrina presenta al Hijo y al Espíritu Santo como diferentes e inferiores a Dios Padre. ¿sí? Ellos dicen, ok, está Dios Padre por encima de todo. Y el Hijo y el Espíritu Santo, aunque también son dioses, son inferiores. Entonces ya, digámoslo así, ya no son dioses, son diositos. Eh, esta doctrina ha sido adoptada por los testigos de Jehová y los unitarios. Ellos creen básicamente, bueno, algunos grupos unitarios, porque, por ejemplo, están los Jesús solos ese es un grupo unitario que ellos enseñan que Jesucristo es Dios y claro Jesucristo es Dios pero o sea que todo se encierra en él y, y prácticamente eh, el padre y el hijo están en, en, en esa sola persona esa es otra herejía de hecho se hace paso pero bueno aquí aquí caben estas herejías los Testigos de Jehová y los unitarios Arrio Escribe que si el Hijo es verdaderamente Hijo, entonces tuvo principio. O sea, noten cómo Arrio trata de explicar la Trinidad. Él dice: Miren, tenemos, si, si decimos que Dios es un, un Dios Trino, y existe un Padre y existe un Hijo, por necesidad el Hijo tuvo que venir después del Padre. Se dan cuenta. Eso parece tener lógica, ¿no les parece? O sea, eso es la naturaleza. Primero el padre y después el hijo. Y, eso, y, y así es como Arrio trata de explicar esa relación de padre e hijo. El hijo por necesidad tuvo que venir después. Y eso fue un error que se difundió por todo el imperio. O sea, tuvo gran acogida, la verdad, por la iglesia cristiana en sus primeros siglos. Ah, hasta que en el 325 Constantino animó y reunió un concilio en Nicea de Bitinia. Más de 300 teólogos y obispos se reunieron por cuatro meses para ver qué enseña la Biblia sobre la deidad de Cristo. O sea, como digo, Arrio enseñaba, si el Padre es Padre y el Hijo es Hijo, por necesidad el Hijo tuvo que venir después. Ok, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Y el resultado de ese concilio es el famoso credo de Nicea. No sé si algunos aquí han escuchado hablar del credo de Nicea, tienen conocimiento. Vamos a verlo rápidamente. No, no vamos a ver todo, solamente lo que nos interesa. El credo de Nicea dice así. O sea, el resultado de esta reunión, de este concilio. <coughs> Creemos en un Dios Padre, todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. Eso por un lado, ¿no es cierto? Dios Padre, hacedor de todas las cosas. Y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? y noten lo que sigue, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, para que no hayan malas interpretaciones de la esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no hecho. Esa diferencia hay que enfatizarla. Engendrado, mas no hecho. O sea, son cosas diferentes con consubstancial al Padre. Esa palabra consubstancial es la clave para entender la naturaleza de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es verdad que el Dios trino se revela como Padre, como Hijo. Pero eso no quiere decir absolutamente que el Hijo sea en nada inferior al Padre, en su esencia. Ni mucho menos que el Hijo haya venido después. Si bien dentro de esa relación intertrinitaria se habla o se dice que el Hijo fue engendrado del Padre, no fue hecho. ¿Por qué? Porque siempre, siempre ha existido con el Padre. Por eso se le llama el eternamente engendrado Hijo de Dios. Creo que esa es la mejor eh, manera de decirlo. El eternamente engendrado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque siempre fue... Y ha existido con el Padre. Siempre. Y en el Espíritu Santo. Y entonces, aquí está la conclusión. A quienes digan. Y, y, y esto eh, fue dicho, como digo, en el 325, si no estoy mal. Eh, cuando, vamos a decir, la Iglesia Católica era todavía. Eh, se podía considerar como la iglesia eh, de Cristo en un sentido oficial, ¿no? Eh, entonces, la conclusión a la que llegaron en este concilio fue a quienes digan, pues, que hubo cuando el Hijo de Dios no existía, como enseñó Arrio, y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de las cosas que no son. O que fue formado de otra substancia o esencia, o que es una criatura, como otra vez eh, muchos enseñaban, eh, o que es mutable o variable, a estos anatemiza o maldice la Iglesia Católica. Bien, hermanos, entonces hasta aquí, como les digo, una introducción. De las posibles herejías que pueden surgir de un mal entendimiento de la doctrina de la Trinidad. De personas que tratando de explicar, fíjense, tratando de explicar lo inexplicable, terminan en herejías. Y, y, y ahora, no que esto sea irracional, que sea ilógico lo que estamos viendo o lo que vamos a ver acerca de la Trinidad, porque como veremos a lo largo de las Escrituras es clara la enseñanza de la Trinidad, más bien es cómo personas tratando, y fíjense, aquí tenemos otro ejemplo hermanos, de cómo personas tratando de interpretar las Escrituras por medio de su razonamiento terminan cayendo energías eso es lo que vemos aquí en, en, en todo esto que hemos visto hasta ahora la interpretación de dicha doctrina no a la luz de las escrituras sino del razonamiento del uso de la razón no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta comentario de lo que hemos dicho sí. ah. Eh, sonido, por favor El tema del triteísmo es bastante importante Muy bien como lo ha planteado Pastor Porque creo que actualmente aún dentro de los que profesan la Trinidad Tienden a confundirse con el triteísmo No todos, pero sí algunos Porque muy bien dijiste que son tres personas son tres esencias. Uh -huh. Y el tema es que niega la unidad. ¿En qué sentido? En que el triteísmo muestra los tres formando una esencia. Uh -huh. Y así muchas veces lo, lo ven mucho. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están unidos formando una esencia. Entonces la unidad parte de los tres. Pero la, la enseñanza trinitaria es todo lo contrario. Uh -huh. Una sola esencia en el cual están los tres. Y no es que los tres forman la esencia, uh -huh. sino que es una sola esencia el que forma los tres. Y ese tema eh, muchas veces tiende hasta a confundir a algunos que creen la Trinidad, pero muy bien dice, muchas veces es difícil de explicar. Sí, así es, hermano bien sí ta, bueno viendo la, la parte de, de hasta ahorita cómo nos han está cómo nos ha estado enseñando acerca de la Trinidad vemos que la la mayor veces la, la forma más fácil de caer en las herejías es como dijiste, cuando tratamos de, tratan de, razón, de, de razonar la Biblia o entenderla bajo sus propios criterios humanos. Y, y también la otra parte importante es cuando tratan de desconectar lo que Dios ha unido. Uh -huh. Es una doctrina hermenéutica fuerte, no, no separar lo que Dios ha unido. Uh -huh. Entonces, la Biblia tiene una unidad. Entonces, si tú, para poder dar por sentado que la igualdad en las tres seres... Sin tener a Dios por encima de Cristo ni del Espíritu Santo, basta con, ver, con conocer las Escrituras. Ahora, por otro lado, también eh, queriendo sacar a estas enseñanzas solo del Antiguo Testamento es prácticamente imposible, Ajá. porque prácticamente es el Nuevo Testamento que le quita el velo al Antiguo Testamento. En el Nuevo Ajá. Testamento la doctrina de la Trinidad quedó clara y cuando se completó el canon eh, es mucho más fácil llegar a una conclusión. Ahora aún, aún explicándola correctamente, aún haciéndolo como lo hacemos, todavía quedan muchas cosas claro. incomprensibles. Por ejemplo, bien claro nos queda la parte de vemos nosotros. Eh, me llamó mucho la atención el primer punto que sacaste de, la, de, la, de esta enseñanza, el monarquismo, porque dice, eh, o sea, las herejías parten de verdades. ¿Se me entiende? Es verdad que Dios se manifestó en tres personas distintas, ¿verdad? O sea, eso es en cierta parte, ¿verdad? El, al, al Padre nadie lo vio, ¿verdad? Hemos visto al Hijo, ¿verdad? Entonces el, el, el Espíritu Santo está en todas partes. El Hijo por, estaba limitado a un cuerpo humano. Entonces, si tú te fijas, vemos aquí tres funciones diferentes y cuando caes en el, el, el razonamiento sin conocer todas las escrituras, es fácil caer en el error de de ese punto, verdad, es fácil, claro. porque realmente se ve, se ven actuar las tres personas diferentes. A Dios el Padre nadie lo ha visto ni lo verán hasta, yo creo que hasta que estén en un cuerpo glorificado, obviamente. Pero a, a Dios el Hijo dice Cristo que me ha, vi, a, me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo quieres que te muestre al Padre? Sí. Y por otro lado el Espíritu Santo está en todas partes al mismo tiempo haciendo toda la voluntad de Dios. Entonces, inclusive cuando se aplica en la salvación, Dios nos escoge. Cristo viene a morir eficazmente por nosotros y el Espíritu Santo nos hace el llamado en eficaz, eficaz y nos regenera. Así que eso también se puede prestar a confusión. Eh, sí, y eso lo vamos a ver también eh, en su momento. Eso tiene que ver eh, con el tema de la subordinación intertrinitaria. Si bien uh, las tres personas uh, son de la misma naturaleza, de la misma esencia, eh, las tres personas eh, son iguales, ninguna es inferior a la otra. Eh, si sí hay una subordinación, eh, bueno, a, a, hay dos clases de subordinación que, que, que vamos a ver y una de ellas es la subordinación operacional o económica y tiene que ver precisamente con... La función que cada una de las personas tiene en el plan de salvación. Sí, porque sí, definitivamente el Padre tiene una función, el Hijo la suya y el Espíritu Santo la suya. Pero eh, eso nada tiene que ver con lo que estamos hablando aquí, ¿no? Eh, sí, no, no, no es una persona que primero se manifiesta de una forma y después de otra y después de otra. No, son las tres personas actuando es lo que vamos a ver en su momento. Bien, sí, hermano. Hermano, ¿en qué, um, cuál es el, uh, por, cuál es el motivo por el cual, este, yo había escuchado este, eh, no sé si se ha dicho que dice que el agua, no lo habían dicho así que el agua, pues son tres, verdad, y más o menos como para tratar de, de entenderlo. ¿Y en qué se basa de que dice que eso es como una herejía? ¿Cómo qué es? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo de por qué ellos usan esa ilustración? No, ¿por, ¿Por qué? qué? ¿Por qué? Ajá, sí, para poder entender oh. por qué ah, lo presenta como una herejía. Ah, bueno, eh, sí, como estamos viendo, porque este, los que usan esta ilustración para explicar a Dios, eh, ellos simplemente están tratando de decir que Dios existe en una sola persona. ¿Sí? O sea, que a veces Dios se revela como padre, ¿sí? Que a veces Dios se revela como hijo y que a veces Dios se revela como el espíritu, ¿sí? Entonces, eso es una herejía porque no es que Dios a veces se revele como padre o como hijo. Cuando, mire, cuando Cristo vino, ¿Verdad? Eh, eh, cuando, cuando Cristo vino, el Padre no dejó de ser Padre. Él siguió siendo Padre en los cielos. ¿A quién le oraba eh, Jesús? A su Padre. Entonces, no, no es que en ese momento Dios se reveló solo como Hijo y dejó de ser Padre. No. Dios Padre sigue siendo Dios Padre y Dios Hijo estaba aquí. Y Dios su Espíritu también seguía eh, estando presente. Luego Jesús mismo dice, eh, yo me voy a mi Padre, pero os enviaré un consolador, el Espíritu Santo. Eh, es, está haciendo clara distinción de que Jesús, el Hijo, va a estar con su Padre, otra persona, y que Él enviaría al Espíritu, otra persona, y, y, y los tres actuando a la vez, si se dan cuenta, entonces... No es que Dios se revela de una forma y después de otra o de, o de otra, como porque esa es la razón de por qué ellos utilizan esa ilustración para tratar de explicar de que bueno Dios a veces puede ser esto y por ejemplo, por ejemplo, ellos dicen no en el Antiguo Testamento se ve actuando a Dios Padre únicamente, o sea así lo ponen. Yo creo que lo han escuchado algunos. En, en los Evangelios vemos a, al Hijo, ¿no es cierto? Y, y ya después en, en los Hechos y, y, y las epístolas vemos más al Espíritu. Entonces fíjense, ellos utilizan eso también. Utilizan las Escrituras mismas para decir: Miren, vemos que aquí Dios está revelando como Padre y luego como Hijo. No, no, no es que Dios estaba revelando como Padre y ahora como Hijo, no. Todas las Escrituras hablaron de quién? De Cristo. Entonces, no, otra vez, no es que Dios se revela en facetas diferentes como tratan de eh, enseñarlo a estas personas uh -huh. sí bueno allá uh, respecto a lo que estabas comentando es, es una herejía que se le llama modalismo sí. en el ejemplo que usan del del agua entonces están eh, diciendo que solamente hay un solo Dios no hay tres personas es solo un ser una sola persona y se manifiesta de diferentes maneras sí y um, están basados en, el, en la idea de un monarquismo más que de, un, de una teocracia. Entonces, de ahí son, se basa en que solo hay un rey y se manifiesta en, en varias en varias, de varias maneras, sino, y no como una teocracia de un Dios revelado entre tres sí. seres. Es como que, tomando la idea de, de, del rey, ¿no? es como que por momentos sale... Eh, eh, el rey pero después el rey entonces se pone un, un disfraz se pone una máscara y sale como otra persona y después sale como alguien más sí más o menos es la idea eh, del monarquianismo o del modalismo dios se, se manifiesta de tres diferentes maneras pero es una sola persona es lo que dicen entonces eh, por eso es herejía porque dios no es una persona solamente dios es un ser pero que subsiste en tres personas diferentes o sea la una de la otra se pueden distinguir claramente el padre se distingue del hijo y, y, y del espíritu si sí, son tres personas diferentes eh, iba a decir algo más sí nada más que este si se manifestara en, en por ejemplo en el hijo en, en Dios o en el Espíritu Santo ya serían dirían que son como tres dioses no él es un solo Dios. Uh -huh. En su esencia, cada uno tiene su función, pero es un solo Dios. Así es. Sí. Uh -huh. Muy bien. Ok, Antes. No, sí, solamente quería añadir algo que... Uh, hay, igual hay que tener mucha fe dada por el Espíritu Santo para atesorar esto en nuestros corazones, en nuestra mente, creerlo, uh -huh. porque sigue siendo incomprensible a nuestra mente humana comprenderlo, o sea, saber cómo es que, porque la misma Biblia dice de que Jesús ascendió al cielo y fue sentado a la diestra de Dios, pero al mismo tiempo es un solo Dios, o sea, entonces, el verbo en el principio... Estaba con Dios Y dice, era Dios uh -huh. ¿Cómo lo comprendes? Por más que te Que lo intentes, o sea, es incomprensible uh -huh. El Señor es eterno ¿Cómo comprendes la eternidad de Dios? No puede uh -huh. ¿Cómo comprendes que fue un plan en la eternidad? O sea, son muchas cosas que Se deben atesorar por fe Y creerle al Señor que el día que Estemos con Él, ya podremos Entender toda esa majestad En esencia de lo que Él es y quizás no lo podamos entender nunca. <laughs> Porque Él es Dios. <laughs> Mira, eh, sí, sí es importante, eh, eh, como dice por ahí, la fe es requerida, ¿verdad? Pero también eh, tenemos un, 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 una de las reglas hermenéuticas que es el uso correcto de la razón. Uh -huh. O sea, es importante que veamos en las escrituras estas cosas. ¿Verdad? Y, y quedemos convencidos. Yo, por ejemplo, yo no tengo problemas porque Cristo dijo, mira, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo el poder para tomarla y tengo poder para, para darla y para tomarla. O sea, ahí vemos nosotros dos naturalezas en acción. Como hombre, Dios no puede morir. Para morir tenía que ser hombre. Entonces dice, puedo entregar mi vida. Tengo poder para entregarla. Así que Jesucristo ahí está diciendo, soy... Puedo ser Dios, soy el Dios hombre que puedo entregar mi vida, pero como Dios también la puedo tomar, puedo sacarla de la tumba. Y luego cuando dice, me voy al Padre, pero no los dejaré huérfanos, mandé el Espíritu Santo. Y luego la Biblia dice que que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, Cristo mora dentro de nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado, o sea, es Cristo en nosotros, uh -huh. o sea, es el Espíritu Santo que está en nosotros, sí, pero Cristo por ese medio está en nosotros, y luego vemos ahí en, en Juan 16 bien clarito que dice, dice, vendremos a Él y haremos morada con Él, por medio del Espíritu Santo, dice Jesucristo, que el Padre y él, que son uno solo y que son inseparables, vendrán a nosotros y por medio del Espíritu Santo estarán en nosotros. O sea, que cuando en nosotros está el Espíritu Santo, realmente se encuentra tanto Cristo como el Padre dentro de nosotros. Uh -huh. Eso es. Pero la Biblia lo explica. Uh -huh. O sea, y, y llegas a entenderlo por sí, se necesita la fe, tener un corazón espiritualizado. Pero por otro lado, yo no me quedo como diciendo eso es incomprensible. No, yo lo comprendo. No lo entiendo a profundidad ni a cabal, pero yo lo entiendo. Por eso no me dejo que me muevan, porque lo entiendo. Si no lo entendiera, me movería. ¿Me entiendes? O sea, sí es sí necesario entenderlo, ¿verdad? Pero pero, pero hasta donde Dios nos deja. Y ya, ya sabiendo yo que Cristo es las tres personas, se presentan en Él y en el Espíritu Santo las tres. Y Cristo fue lleno del Espíritu Santo y todo lo que hizo fue en el Espíritu Santo. Entonces, eh, eh, si, si analizamos cada una de las tres personas en la Trinidad, vamos a encontrar que las tres son. Que, que los tres poderes se encuentran en cada persona que cada persona tiene las mismas como dices la misma esencia uh -huh, uh -huh. ok bien uh, y, apenas y, y, y todavía no empiezo <laughs> lo sospechaba no bien para eso estamos aquí para aprender eh, hoy no y de hecho no, no tenemos ya mucho tiempo pero este como decíamos a, a ver por qué no se pone ahí a ver si se me desconectó ¿no? no ahí está bien No sé por qué no me sale las ot otras diapositivas. Bueno, este entonces eh, vamos a, a, a ver. Bueno, no conmigo no vamos a alcanzar a abordar todo, pero eh, algún, algunas referencias en el Antiguo Testamento que como decíamos hace un momento, eh, si bien la doctrina de la Trinidad, no es clara, completamente, en el antiguo testamento. el antiguo testamento, por ser uh, inspirado por un dios trino, definitivamente debe revelarnos o dejarnos ver algo, no? darnos pistas sí. en cuanto a la trinidad. entonces, en primer lugar, la primera evidencia, no, no sé por qué no lo pueden ver, pero bueno. Este, la primera evidencia en el Antiguo Testamento de que Dios es un ser trino es que Dios habla de sí mismo en plural. Dios habla de sí mismo en plural. Eso lo vemos desde el principio, en Génesis capítulo 1 y el verso 26. Eh, y, 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 y noten que esta expresión está usada específicamente en la creación del hombre. En las otras cosas que Dios hizo, simplemente dijo Dios y dijo Dios, pero aquí dice en Génesis 1.26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora, yo sé que aquí hay quienes pudieran decir, bueno, ese dijo Dios, hagamos al hombre. Eh, puede ser que simplemente Él esté hablando con algunos ángeles. Eh, 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 es la posición que algunos, eh, digamos, adoptan para tratar de explicar ese texto, específicamente, como digo, de los testigos de Jehová, de los unitarios, en fin. Ellos dicen, no, se está refiriendo a, a unos seres angelicales con los que Dios está eh, diciendo, hagamos al hombre. Sin embargo, eso obviamente es imposible, imposible de creer. Y es imposible porque do, por dos razones. Primero, el texto mismo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pregunta si es Dios con los ángeles, entonces a imagen y semejanza de quién vamos a ser, de Dios o de los ángeles. ¿Se ¿Sí entiende? No, 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 no tiene sentido, si ese fuera el caso. Y número dos, si se refiere a Dios y ángeles, entonces tendríamos que decir que los ángeles son co-creadores con Dios. ¿Se ¿Sí entiende? Los ángeles vendrían a ser co-creadores con Dios. Y eso también sería una blasfemia. ¿No es cierto? Así que definitivamente esa no es la interpretación del texto. Más bien cuando dice hagamos al hombre a nuestra, ese es un plural, nuestra imagen. No dice mi imagen, ¿si ¿sí se dan cuenta? Dice nuestra, está hablando de varios. En otras palabras, este texto nos da pistas desde el principio que Dios es un ser que subsiste en varios. Bueno, todavía nos, aquí el texto no nos dice exactamente cuántos son, pero por lo menos sí nos dice que son varios, ¿no es cierto? Por el plural que está utilizando aquí. En Génesis 11.7 también leemos lo siguiente esto es cuando eh, es, eh, lo, lo, los hijos de enron si no estoy mal y, y, y bueno y toda esta gente estaban construyendo una torre no es cierto para hacerse ellos un nombre y para ser recordados recuerdan y entonces dios dice vamos otra vez está hablando en plural vamos bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Otra vez. ¿Qué vemos aquí eh, en Dios? Bueno, una pluralidad, ¿no es cierto? Vamos, bajemos y confundamos. Sí. Eh, otra vez. No, esto no puede estarse refiriendo a otra cosa que no sea un Dios en plural. Un Dios en plural. Ok. Otra evidencia en el Antiguo Testamento acerca de la Trinidad o de un Dios trino es que Dios le habla a Dios. En el Antiguo Testamento vemos que Dios le habla a Dios. ¿Cómo así? Bueno, ve, ve, veamos en Salmos capítulo 45, Salmos 45 versículos 6 y 7. los 45, versículos 6 y 7. Dice allí, Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Todo está claro. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, o, o, oye lo que dice. El salmista está dirigiéndose a Dios, está hablando a Dios, ¿no es cierto? Tu trono, oh Dios, es eterno, para siempre, en fin. En el versículo 7 dice, por tanto, Dios, tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, es interesante esto, que el salmista... En el, primer, en el versículo 6 está hablándole a Dios. ¿No es cierto? Está claro. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Y luego le dice a ese Dios que Dios lo ungió a él. ¿Sí ¿Se dan cuenta? En el verso 7. Por tanto, Dios, tu Dios te ha ungido. ¿Qué vemos aquí? Pues bueno, vemos algo... Un poco eh, extraño, porque está hablándole a Dios y luego le dice que Dios lo ungió a él. Sí, está hablando de dos personas diferentes, por lo menos, ¿no es cierto? Está hablando de dos personas diferentes allí. Y en el Salmo 110, verso 1, Salmo 110, versículo 1, leemos allí, dijo el Señor, a mi Señor. Oigan esto. Dijo el Señor a mi Señor. O sea, los dos son Señor, ¿no es cierto? Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor le dijo al Señor, siéntate a mi diestra. ¿Cómo es eso? ¿Cómo entendemos eso? ¿No es cierto? Bueno, otra vez, debe haber una pluralidad allí. Innegablemente, indudablemente porque dios le está hablando a dios siéntate a mi diestra y, y obviamente claro cuando vamos al nuevo testamento ya sabemos de qué se trata no es cierto el padre le dice al hijo no es cierto ahora el señor jesucristo eh, esto es solamente como una explicación de, de los salmos el Señor Jesucristo en Mateo 22, versículos 41 al 46, dice lo siguiente. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta diciendo, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? Sí, una pregunta bien importante. ¿Cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos dijeron con seguridad de David. O sea, bueno, en cuanto a eso, en cuanto a eso no tenemos duda porque, bueno, ahí está su genealogía, sabemos que es hijo de David. Está bien. Él les dijo, entonces, ¿cómo es que David en el espíritu, escuchen, le llama Señor diciendo, y aquí cita el Salmo 110 que acabamos de leer? dijo el señor a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies pues si david sigue diciendo si david le llama señor cómo es él su hijo y nadie pudo contestarle ni una palabra ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas en otras palabras el señor, el señor les está diciendo, pues ese Señor al cual se le dijo que se sentara a su diestra, ese es el Cristo, y de Él es hijo, en otras palabras. ¿Sí, ¿sí se entiende, no? Ese Señor al cual en el Salmo 110 se le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de sus pies, no es otro. Que el hijo de Dios La segunda persona De la Trinidad Pero obviamente ellos no lo entendían ¿No es cierto? Ellos tenían cegados Cegado su Entendimiento Bien hermanos eh, Hasta aquí no sé si tengan Preguntas, comentarios Todavía nos quedan por ver algunos textos del Antiguo Testamento, algunas evidencias donde la Biblia nos habla o nos da pistas, porque, como digo, en el Antiguo Testamento no es claro completamente, pero el Antiguo Testamento sí nos da pistas y evidencias de un ser trinitario. Este, pero no sé si hasta aquí tenga alguna pregunta o comentario de lo que hemos visto hasta ahora. Sí. En Génesis 1 dice, en el principio creó Dios, eh, Elohim. Eh, eh, sí. Plural. Eh, eso lo vimos recién en los nombres de Dios, ¿recuerdan? Eh, Esa es, ese es otro, otra nota que podemos hacer ahí. Cuando eh, en el plural se dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esa palabra es en plural, elohim. Elohim es dioses. Entonces, obviamente, en nuestra gramática quizás no hace mucho sentido, pero la traducción más correcta sería que en el principio creó dioses. Y ahí vemos entonces cómo la acción está en singular, porque la acción es de uno, pero a la vez... Dioses, ¿no es cierto? Nos habla de un ser que es plural. Ahí vemos o esa sería otra pista, ¿no? Otra evidencia de la Trinidad de Dios. Muy bien. Ok hermanos, este pues si no hay más comentarios. ¿no? Sí. Hay un texto en el Antiguo Testamento en Isaías a uh, seis dice después oí la voz del señor que decía a quién enviaré y quién irá por nosotros dice, ajá ahí e ese bueno ahí. no lo tengo aquí pero ese también sería uh -huh. otro Entonces otra evidencia respondí yo heme aquí envíame a mí sí ¿Quién, quién irá por nosotros no no dice quién irá por mí no es cierto quién irá por nosotros muy bien sí hermano 6, 8 um, Solo un aporte Complementando esto de que están hablando de la, de la Trinidad En nuestras Biblias no se puede ver Pero en Génesis 1 Dice en nuestras Biblias En el principio creó Dios Los cielos y la tierra Pero en el original es eh, um, Breshit bara Elohim Lo que dijo el hermano Fanor entonces, en nuestras Biblias no se ve porque dice Dios, pero es Elohim ahí, y ahí está hablando también. Uh -huh. O sea, de las tres personas. Correcto. Ahí está en plural. Muy bien. Ok, hermanos, pues eh, los animo a en sus casas tratar de encontrar pistas de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Amén. ¿Les parece? <laughs> Ahí les dejo tarea para en 15 días. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, bendito Señor, digno eres de ser alabado, de ser exaltado, Señor. Gracias te damos por por este tiempo, por tu revelación que nos has dejado. Gracias, Señor. Te damos porque te has revelado a ti mismo y podemos conocerte, si bien no perfectamente, si en parte y genuinamente lo que tú nos has dejado de ti. Te damos gracias por ese conocimiento y te rogamos, Señor, que, que no se quede solo en el intelecto, sino que podamos, por tu espíritu, Señor, aterrizarlo en nuestras mentes, corazones en nuestras vidas y podamos adorarte por lo que tú eres, oh Dios. Te alabamos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén.